Bueno, pues mira a mi hijo, sé que lo que me ha comprado de la frutería. Me ha comprado fresas, dice que estaban carillas, pero que como sabe que no gustan mucho, pues ha comprado unos caquis. Mira qué caquis, qué bueno, con lo que me gustan a mí los caquis. Qué rico. Dice Sergio García de la Zubia Granada. ¿Ves? Estos son de la tierra. Y unos kiwi, ¿vale? No sé deciros, en total se ha dejado 5 con 30, con 37. Dice que eran carillas las fresas, serán esas de 2,49 el kilo. Y lo otro a 1,99 cada uno. Así que sí, mira, 1,99 vale esto. Y han sido 400, esperaros, 448 gramos. ¿Vale? Porque ha sido al peso, esto por bandeja 1,99 y este, pues la bandeja 2,49. Ves tú que esto no lleva nada, esto yo no llevará ni un cuarto kilo. Pero bueno, está muy buena. Pues nos gusta mucho ahora, comemos muchísima fruta ahora. Y todas las noches después de comer fruta y por la noche igual, fruta, fruta, nos gusta mucho. Así que nada, aquí está. 5 € estas tres cosas. Y aquí yo ya he limpiado el microondas por dentro. Está ya limpito. Limpito, limpito. Y nada. Y aquí estoy, ¿veis? Que ya lo he fregado la bandeja. Voy a ver si la seco y la coloco en su sitio. Y ya tengo el microondas arreglado. Me falta hacer el horno. Que dije el otro día hacerlo y no lo hice al final. No lo dije, ¿no? Que mucho, mucho, el que mucho quiera abarcar, poco aprieta. Pues eso me pasa a mí. Vamos a hacer eso. Y mira, tengo que rellenar las botellas de agua. Aunque ahora es que no pega el agua tan fría, te da un calofrío por el cuerpo. Pero nos gusta el agua fría. Así que voy a llenarlas y a meterlas en el frigo. Y ya quito eso también del medio y lo organizo. Bueno, pues mira, ya tengo la canecilla, todos los aliños ya los tengo arreglados y ahora ya. Es que acabamos de llegar, hemos ido por el niño, acabamos de llegar. Y entonces he puesto esto a la lumbre, le he puesto lumbre para que se empiece a hervir y ya le echo el agua, un poquito de sal y ya la sémola, ¿vale? Que la tengo aquí. 400 gramos de sémola y la misma de agua, ¿vale? Si veis qué tal, le podéis echar más agüita. ¿Vale? Si os queda muy, muy seco. Bueno, voy a esperar que esto empiece a hervir y ya le echo el agua. Bueno, pues ya están echadas las migas. Mirad, mirad qué pinta. Ahora ya que se vayan haciendo poquito a poco, voy a poner a tope. Y mirad, qué bueno. ¡Qué rico! Madre mía, qué buenas están las migas de sémola. Bueno, no me veis. Hola, aquí estoy. Bueno, que estoy. Que acabo de lavar las fresas. Y voy a cortarle el rabillo ese. Y a echarla aquí, ¿vale? Porque han visto las fresas y se las han tocado a todo el mundo. Vamos a ir quitándole esto. Poquito, porque si no me llevo la fresa entera. Y bueno, yo me voy a poner ahora a ver si hay algún caqui que esté más maduro y me lo pongo también. Y vamos, vamos, qué rica está la fruta. A mí esta fruta así de los caquis, los chirimoyos, uy, todo eso me encanta. Mira, mira qué pinta, y tiene un olor. Qué bueno. Una vez que están madurillas que otra. Bueno, voy a seguir aquí hasta acabar.
Pues bueno, corazones, aquí estoy editando, que bueno, que he editado y ahora ya lo voy a subir a YouTube. Así que en eso está esta tarde, editando un vlog para ahora subirlo inmediatamente en cuanto lo tenga, lo subo para que tengáis un vlog. Ay, qué uy, qué bien haces bien el trabajo y tenés tu traba el trabajo hecho y bien hecho y que a la gente le guste. Bueno, pues corazones, termino de subir esto a YouTube y me voy a preparar cena. Bueno, corazones, mira, estoy. Mirad todo lo que tengo de fregado, pero es que resulta que ayer nos dieron una mala noticia. Bueno, era mala, es mala y no, y no la esperábamos, pero no tan pronto, ¿vale? Resulta que ayer falleció una vecina nuestra y justo vive encima nuestra. Pero estaba bastante malita, pero no sab pero bueno, esperábamos que la cosa no fuera tan pronto. Entonces, yo estuve toda la tarde muy impresionada, con pena, porque digo, jolines, es que ha estado durante toda la enfermedad viviendo encima mía. Además, hacía un mes como que, un mes que habíamos estado hablando ella y yo, porque me llamó, yo no sé si sería para despedirse o no, pero me llamó para hablar conmigo y tal y cual. Y la verdad fue, yo la vi bien ese día, pero claro, esa enfermedad de un día para otro puede recaer más y la pobre pues se nos fue. Y cuando me dio la hija la noticia, yo me quedé muy impactada porque no me lo esperaba que fuera tan pronto. Le habían dado meses de vida, pero no esperamos que fuera tan pronto. Y por eso tengo la cocina como la tengo, todo empantanada, porque ayer ya es que pasé de hacer más nada, no tenía ganas, no tenía. Me quedé sin, yo qué sé, muy triste y eso. Entonces, mira, así tengo la cocina. Así que toca arreglarla. Venga, pues vamos a animarnos y vamos a quitar todo del medio. Y hoy para comer tenemos una cosa muy rica, os va a gustar mucho. Venga, os dejo con la música. Bueno, pues ya he terminado de quitarlo todo, que ya os he explicado mi situación, porque ayer no hice nada. Pero bueno, mirad, hoy para comer voy a hacer que he descongelado solomillo de cerdo, ¿vale? Este solomillo lo he descongelado y voy a hacer un solomillo Wellington o algo así, con el hojaldre, ¿vale? ¿Os acordáis que compramos hojaldre en la compra del Mercadona? Bueno, pues los voy a hacer. Es la primera vez que lo hago, así que vamos a ver qué tal queda. Bueno, mirad, este es el resultado de lo que de la comida de hoy. El solomillo
Wellington, o algo así se dice, con hojaldre. Y bueno, mirad, acabo de sacarlo, mirad dónde tengo todavía la bandeja del horno, mirad qué pinta, qué rico. Ahora ya en la lo vamos a abrir, voy a abrirlo, cortarlo, a ver qué tal por dentro. Pues mirad, el corte tiene buena pinta, la verdad. Mirad aquí. He cortado ese trocillo. Esa es la esquinita. Lo mismo lo hubiera. Mira, está todavía. ¿Veis? Está por aquí rojito, quiere decir que está bien. Incluso le hubiera hecho falta que hubiera estado más hecho. ¿Vale? Más tostado y esto. ¿Veis? Bueno, es el primero que hago y ha salido mal, seguro, vamos. Así no es, pero bueno, yo lo he intentado, he tenido mi buena voluntad en hacerlo bien. Pero bueno, creo que no, porque ha quedado una vez que se ve ahí rojillo, creo que no, todavía le queda. Lo hubiera hecho, lo hubiera marcado más en la sartén, a lo mejor hubiera quedado mejor. Pero bueno, está comible. Y bueno, como no sabíamos que íbamos a hacer esta tarde, pues mirá, mirá que ya lo hemos sacado. Bueno, la saca José. Mira, qué chulo. Madre mía, qué tiempo. Qué de tiempo, un añito. Sí. Qué guay. Thank you.
Bueno, pues mira, la tata nos está ayudando. A Venga, poner. ponla al A venga, comedor. ponla al que ya está. Espérate, que ahora no lo he cogido. ¡Ay, ay! Mira qué chulo queda. Mola. Este año es diferente. ¿Por dónde? A ver, pincha, ¿ves? Más arriba, más arriba. No, a la derecha. Más a Más la derecha. abajo. Ya que me he quedado pensando. Más a la derecha. Ahí Listo, más no. a la derecha. Más para abajo. Ahí. No, ahí no. Ahí Al no. principio no, más para arriba. Más para arriba, a la izquierda. Ahí. Ahí más o Venga, menos. ahí va Sí. bien. Mira, aquí estamos ayudando. Mira el dibujito que nos ha hecho la tata. Nos ha hecho ese. ¿Y a qué? Toma. El elfo. Y el elfo. Dame el martillo, que no me fío de un pelo. Bueno, pues ya está. Aquí está la tata. Mira, está poniendo ese. Que lo hemos comprado. Muy bonito también. Mira qué bonito Pero son. este me ha quedado más alto que este. No pasa nada, ¿No? eso no es lo mismo. Mira qué bonito es. ¿Dónde colgamos mi Es como muñeco un de pavo. nieve? Ahora lo pondremos, cariño. ¿En qué quiero ponerlo? Pero tendrás que ponerlo por ¿Aquí abajo? aquí. Pero es que ya queda. Muy saturado. Ay, que no, tengo el zoom puesto. A ver, por aquí. No, aquí por aquí abajo. Así, mira aquí. Y tapamos, ¿ves? Aquí tapamos aquí. Esto, como no lo usamos, podemos taparlo. Ay, qué bonita la luz esa. Ahora, tata. Se me ha caído una Cuidado, ahora no, chispita. cuidado, no piséis. Venga, bájate para hacer este. Mi vida. Toma. Pero explica que tenemos otra estrella. Debe ser Pues esta. no, la tiraríamos, estaría fea, No, pero cariño. yo. Bueno. ¿Así mismo? Sí. Ahí está. Muy bien. ¡Hala! ¡Te has cargado la punta! Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Que cuando asalto me echo. Por eso te dije antes Que no le diera. que no le dieran muy fuerte. Ha Menos salido. mal que así, no es la punta que pincha, sino la otra. Bueno, pues mira. Ahí vamos colocando cositas. Mira qué chulo. Bueno, y ahora ya nos queda por aquí abajo. Y poner las bolas. Y eso. Bueno, pues nada. A seguir colocando cositas. Ay, me encantan las luces.